vamos a presentar ahora a nuestro invitado. Ya está ubicado aquí en el estudio de Pantalla Libre. Se trata de Claudio Sarmiento. Él es el encargado de aportar la cuota de agroecología al programa. ¿Cómo estás, Claudio? Bien. Bienvenido. Bien, muy bien. Es un espacio que ha tenido muy buenas críticas porque, sin dudas, es sumamente interesante. Le aporta una mirada nueva, por lo menos para quienes no tenían mucha idea de qué se trataba esto. Ajá. Así que es muy bien recibido todo el aporte que nos están haciendo. Bueno, me alegro mucho. Si bien no es nuevo esto, pero... No es nuevo, pero por allí, justamente por no tener la difusión necesaria, parecía que fuese nuevo, o por lo menos estamos descubriendo una manera distinta de ecología, de agroecología. Bien, sí, sí. Hoy nos vas a hablar de plagas. Sí, 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 sí. Brevemente, ¿no es cierto? Porque es un mundo, el mundo de las plagas, pero... Casi siempre es la primera pregunta que sale o el primer temor con que se enfrenta quien anda con la idea de hacer agroecología y no conoce demasiado, ¿no? Le tiene miedo a las plagas. No son el principal problema, ¿eh? Yo ya he contado, son más problemáticas las malezas, por ejemplo, que las plagas. Pero bueno, ¿cómo manejar las plagas sin insecticida? En un espacio claro, grande. Porque justamente, lo sencillo, tradicional, sí. Si se quiere, sería recurrir a estos productos tóxicos en definitiva, y estamos rompiendo con esta idea de agroecología. Sí, sí, sí. Entonces, ¿hay manera de combatirlos de manera natural? Sí, sí, claro. Porque en la naturaleza en sí no existe la plaga como tal. La plaga es una creación nuestra, ¿sí? Por el tipo de agricultura que hacemos. Han proliferado de una manera excesiva algunas especies herbívoras que se transforman en plagas. Claro. ¿Sí? Entonces, te doy un ejemplo, en un bosque no hay plaga. No hay plaga. Hay lo que se conoce como autorregulación, que quiere decir que cuando un individuo aumenta mucho su población, por X motivo, inmediatamente intervienen reguladores, que son predadores o parásitos, que se alimentan de ese individuo, entonces bajan la población. Si uno pudiera ir... Nuevamente. Sí, en ecología se conoce como equilibrio dinámico, porque claro, va cambiando, pero si uno pudiera ir a ese bosque cada 300 años, vería que más o menos está igual siempre. Y bueno, ¿qué ha pasado en nuestros campos? Generamos para esos insectos que hoy conocemos como plaga, alimento en exceso, porque tienen alimento, en algunos casos, 20 millones de hectáreas de su alimento. Y fuimos matando a todos los controladores, sin quererlo, ¿no? Pero, y desreguló todo eso. Y claro, hoy los insectos plaga tienen alimento en abundancia y no tienen nadie que los controle. Entonces, si uno se pone a ver la historia de las plagas y de los insecticidas, a pesar del uso de los insecticidas, cada vez hay más plagas. Y cada vez se usan más insecticidas. Entonces, es medio como una trampa, ¿no? Claro. En la agroecología nos planteamos solucionarlo desde otro punto de vista, algo parecido a la salud, ¿no? Nuestra salud. Uno desgraciadamente va al médico cuando tiene un problema. En la agroecología lo que tratamos es de ir al médico o de hacer el tratamiento, un tratamiento preventivo, digamos. El médico o el agrónomo en este caso sería el encargado. No de ir cuando se enferma el campo, sino de mantener la salud. Ir un paso adelante. Los chinos hacían eso con la salud. El médico cobraba cuando la gente estaba sana, que es un poco más lógico, ¿no? No cuando la gente se enfermaba. Y en la agroecología tratamos de hacer arreglos del campo que permitan que esa diversidad que la naturaleza existe también exista en el campo. Esto es, que haya insectos que se alimentan de otros insectos, que haya anfibios, que haya, bueno, diferentes componentes de las cadenas tróficas, que, bueno, eso se logra incorporando diversidad a los campos, incorporando hileras de árboles, achicando el tamaño de los lotes, multiplicando la cantidad de cultivos y las variedades. Por ahí estamos acostumbrados mucho en los campos a ver soja y maíz, pero en los campos agroecológicos se ve mucha más diversidad de cultivos y de variedades, no siempre la misma variedad de un cultivo. Hay campos que, por ejemplo, siembran tres variedades de maíz distintas.
Y incluso cuando los lotes son muy grandes, se cruza el lote por el medio con algo que se llama corredor biológico, que es una franja de unos 5 metros o 10 de ancho, por donde se dejan plantas silvestres o en algunos casos se plantan arbustos, como para que los insectos benéficos puedan hacer su trabajo. Tratar de alguna manera de reproducir este equilibrio que vos decías que hay en los lugares donde no llega la mano del hombre, en estos espacios en los que sí. No es muy fácil, porque la agricultura, aún la orgánica o la agroecológica, sí o sí es una modificación de los ecosistemas para sacar alimentos para nosotros, ¿no es cierto? No son reservas naturales los campos agroecológicos. Pero trata de mantener algunas cosas, por ejemplo, espacios silvestres, plantas nativas, que los espacios estén conectados, no limpiar. Los alambrados funcionan mucho como conectores, porque el insecto necesita desplazarse. Cuando hablamos de insecto, hablamos de un mundo que es muy vasto, muy vasto. Y si uno se pone a ver, las plagas que nos preocupan son realmente pocas. No son más de 10 las plagas más importantes. Insectos, estamos hablando de más de 1 millón de especies distintas. Mira, un buen ejemplo es la cantidad de mamíferos, por ejemplo, entre nosotros, los delfines, los ratones, los leones. Somos 5.400 más o menos especies distintas. Hay más tipos de libélulas que mamíferos. Libélulas solamente, ¿sí? Hay cerca de 6.000 tipos de libélulas distintas, pero mariposas hay 140.000, escarabajos, que son los coleópteros, claro. 320.000 claro. distintos. O sea, es una... no todos son malos, claro, por ahí hay un prejuicio. Y sin duda todos van a cumplir alguna función dentro de la tienen cadena. Tienen un rol biológico imprescindible, muchos son controladores, claro. predadores, parasitan, lo que pasa es que hay que conocerlos. Y hay que darle un lugar donde puedan vivir. Si no, si uno saca todo y deja casualmente solo lo que come la plaga, estamos condenados a caer en el uso recurrente de insecticidas. El tema de la plaga, Claudio, remite directamente a lo que tiene que ver con enfermedades, que eso vamos a tener que dejarlo para un próximo encuentro. Sí, es todo un tema. El tema porque de enfermedades, como vos decías, que ahí entran los hongos y son muchas cosas. Sí, pero sí. Bueno, en buena hora que tenemos este espacio para compartir, porque la semana que viene vamos a seguir hablando de agroecología, vamos a seguir aprendiendo todos los días un poquito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por estar acá. Nos vemos.